you uh -huh. En Día del Juicio, Miguel Ángel Velázquez tiene una charla con Claudia Ruiz Macier, actualmente senadora del PRI. Aquí arrancamos Día del Juicio. Claudia Ruiz Macier nació el 10 de julio de 1972 en la Ciudad de México, hija de Adriana Salinas de Gortari y de José Francisco Ruiz Macier, también sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari apellidos nos remontan a la política nacional en distintos episodios de la historia de nuestro país. Su inspiración política siempre ha sido su padre, quien fue gobernador del estado de Guerrero y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 1994. Por desgracia, la mañana del 28 de septiembre de ese año, José Francisco Ruiz Macier fue asesinado. En ese entonces, Claudia Ruiz Macié ya había estudiado Derecho en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, en donde se tituló de licenciada con la tesis Pensamiento Jurídico de José Francisco Ruiz Macié en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Abogada de profesión y política mexicana, miembro del PRI desde 1992, ha sido diputada federal en la 61 y una legislatura del Congreso de la Unión en México. Designada como coordinadora de derechos humanos y transparencia en el equipo de la transición presidencial de Enrique Peña Nieto. Como parte del gabinete presidencial de Peña, en 2012 fue titular de la Secretaría de Turismo, ha sido subsecretaria del Movimiento de Vinculación Ciudadana de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI y vicepresidenta de la Fundación Colosio en la capital del país. El 27 de agosto de 2015 fue nombrada secretaria de Relaciones Exteriores, sin embargo, presentó su renuncia el 4 de enero del 2017 y en julio del 2018 la designaron presidenta del PRI, en sustitución de René Juárez Cisneros. A principios de este mes de octubre destapó sus intenciones y se candidateó como aspirante a la presidencia para las elecciones del 2024 teniendo como bandera la unidad y un proyecto plural con liderazgo que refleje las causas e inquietudes de las y los mexicanos. Bien, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí, aquí en el Día del Juicio, y como ya les venía diciendo, vivimos hoy una historia política muy interesante para nuestro país, tal vez de reacomodos, tal vez de nuevos paradigmas cosas que no se nos habían presentado, que no habíamos vivido. Estamos frente a esta, decía yo, una nueva historia en donde los protagonistas tendrán mucho que ver. Las ideas tendrán que flotar. Y haber invitado este esta noche a la senadora Claudia Ruiz Massieu. Buenas noches, Claudia. Qué gusto estar aquí. Gracias. Es parte de contar esta historia, porque Claudia Ruiz Macier en el apellido lleva toda la historia de un partido político que todavía significa el 17% de la votación en este país, ¿verdad, Claudia? Es correcto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo veo al PRI hoy? A tu PRI. Pues mira, veo al PRI hoy en una crisis muy profunda. Déjame decirte, a tu PRI, porque no, no están todos de acuerdo en el PRI. Pues no, la verdad es que el PRI siempre ha sido, tú lo sabes, un partido de una gran pluralidad y diversidad interna. Esa ha sido su fortaleza histórica, pero cuando no están bien las cosas, se vuelve una debilidad si no se conduce eh, adecuadamente esa diversidad. Y hoy es un partido que está pues en una crisis de eh, digamos hacia afuera, de legitimidad muy grande en una crisis de confianza frente a la ciudadanía, en una crisis de confianza frente a otros partidos de oposición con los que eh, eh, habíamos conformado una alianza, eh, que desde luego eso también se inscribe en, un, en una crisis del sistema de partidos en general, pero eh, eso es hacia afuera. Y hacia adentro, pues estamos en un, en un partido cada vez también más dividido internamente. Eh, con una buena parte de la militancia además, pues desencantada por los resultados electorales de los no del último año ni de los últimos dos, sino que han sido pues, decrecientes en los últimos años en general, eh, desencantada de la falta de oportunidades dentro del partido y de una eh, forma de ejercer la dirigencia nacional que ha excluido de las oportunidades internas y de representación del partido, a otras corrientes y visiones. Entonces, una crisis profunda se, que hace urgente un a, ajuste de rumbo y de formas, pero sobre todo una autocrítica y una reflexión de cómo podemos fortalecernos de cara al momento que vive México, de cómo podemos eh, restablecer la confianza para poder ser parte de un proyecto plural e incluyente y de cómo restablecer una relación con la ciudadanía. Hay priismo, hay militancia, hay ganas de hacer ese trabajo en muchos, no en todos. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo rápido, porque el tiempo también pues, va cobrando las facturas. Pero, a ver, pero. Algo que le pasó al PRI fue no querer cambiar, aunque estaban viéndose o parecían muy obvios los errores. ¿Por qué tendría que cambiar ahora si están a salvo los intereses de algunos priistas? Justamente ese es el tema. Eh, tenemos cada vez menos votos, cada vez menos militantes, aunque tenemos prácticamente dos millones de militantes, no es desdeñable, desde luego nuestra militancia es la más robusta eh, hoy de los partidos de oposición. Eh, tenemos cada vez menos posiciones en, en los congresos y cada vez menos posiciones de gobierno. Es decir, somos un partido que ya no es lo competitivo que era. Por eso tenemos que cambiar, pero no solo por eso. Eh, es mi perspectiva que hay un, pues hay un escenario muy difícil y complejo en México. Tenemos un México muy polarizado, muy dividido, confrontado, enojado y con muchísimos retos que eh, requieren eh, de un planteamiento desde la oposición de alternativa frente al modelo y el proyecto que hoy nos gobierna. Si la oposición no puede presentar una alternativa, pues es difícil que las cosas cambien para quienes creemos que deben de cambiar. Yo me inscribo en esa corriente de los que creemos que debe de cambiar y que creemos que el PRI tiene que aportar todavía mucho en esta situación de México a esa construcción de un proyecto amplio, plural, incluyente. Por eso la necesidad de que el PRI haga su ejercicio interno que no ha hecho en años. Yo creo que no lo hemos hecho. Realmente con un ánimo de cambiar y de mejorar y de adaptarnos a las circunstancias de una ciudadanía, pues cada vez más ciudadanía, eh, más exigente, informada, ¿no? Eh, desde hace décadas, por lo menos desde el 2000. Sí, claro, y además, fíjate que yo planteaba esta nueva sociedad mucho en construcción desde el 85, ¿no? Como que esto despierta, despierta muchas claro. cosas, pero... Yo me refería cuando te decía que no quería cambiar alguna parte del PRI y que esto sentía yo que se debía a, a que hacia adentro tampoco hay una gran oferta. No sé si se esté discutiendo hacia adentro qué cosa quiere ser el PRI o si el PRI quiere, quiere seguir siendo lo que es. Pues mira, realmente el partido como tal no ha hecho una convocatoria a esa reflexión. Se está haciendo a partir de las distintas corrientes y grupos internos del partido, de quienes no estamos conformes con la situación del partido actual, el rumbo que lleva, eh, que estamos preocupados en cómo fortalecer el partido y seguir eh, construyéndolo como una alternativa vigente para eh, el México de hoy. Pero como tal esta reflexión desde el partido, yo no la... No lo he escuchado, cuando menos no, no he sido convocada a ello. Entonces, esa es parte del problema. Eh, por eso yo hace algunos días fui a mi partido pues, a, a hacer este planteamiento de que se, es necesario, es urgente inclusive, una autocrítica y una reflexión para tomar una definición de rumbo como organismo, como instituto político, también como un, parte de una oposición en México que se quiere articular en un proyecto único. Eh, incluyente y muy diverso y ante, sobre todo ante la realidad de un México que para nosotros no va por el camino correcto pero que necesita una alternativa para poder justamente presentarle a la ciudadanía opciones opciones de rumbo, opciones de modelo opciones de proyecto Decíamos en hace unos días también eh, eh, en la rayuela de la jornada hace falta algo más que la autocrítica el proyecto. Claro. Y parecería que no hay proyecto en, en el PRI. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si el PRI era un partido que siempre tenía proyecto, que siempre tenía una escuela de cuadros, era un partido político en toda la extensión de la palabra, ¿qué pasa? Pues yo creo que eh, justamente es lo que nos ha venido pasando la inmediatez y pragmatismo de enfrentar elecciones cada vez más competidas, eh, hizo que se fueran dejando de lado este trabajo que caracterizaba mucho al partido de reflexión interna, de formación, de definiciones. Y hoy eh, pareciera que eh, en ese ánimo de pronto de buscar la unanimidad o de ser muy institucionales, no nos gusta tomar posición definida frente a los grandes temas de México por no quedar mal con unos u otros. Y eso me parece que es parte de lo que tiene confundida la militancia. Y, y también a la ciudadanía, la ciudadanía quiere ubicarnos. El PRI es opositor, bueno, pues que se comporte como opositor. Si el PRI no va a ser oposición y, y se va a adscribir un poco al, 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 al eje de eh, hoy, el partido más fuerte que es Morena y sus aliados, bueno, pues entonces que se ubique ahí. Pero no puedes decir que eres oposición un día y comportarte como si fueras eh, compañero de eh, el régimen. Y al otro día hacer lo contrario, porque esto confunde. Y creo que los mexicanos lo que exigen, exigimos de los políticos, los partidos, es definiciones claras para saber dónde estás y con quién eh, compartes una visión o con quién no. Y nos hemos desdibujado en ese sentido. Ya no tomamos posiciones claras casi en ningún tema y eso creo que nos hace daño y nos resta credibilidad y fortaleza. Fíjate que cuando... Piensa uno en el PRI, se pregunta una, dónde perdió la identidad política. Yo me puedo imaginar al PRI aliado hasta del aquel viejo Partido Comunista uh -huh. de México, pero no lo veo aliado al PAN. Porque, porque el PAN nació exactamente para combatir al PRI. Este, esas definiciones le han costado mucho al. Al, al creo al pri y ser oposición por ser oposición aunque tenga que contradecirse la propia historia pues mira yo creo que no es ser oposición por ser oposición sino es por qué te opones a ciertas cosas y retomo tu, tu planteamiento del pan porque es interesante eh, lo que nosotros ahora la mayoría de nosotros que creemos que la oposición debe articular un proyecto compartido, eh, hemos descubierto, de alguna manera, es que sí tenemos muchas coincidencias en cosas fundamentales. Y así se planteó primero en el Senado el bloque de contención que persiste, después la alianza electoral de va por México y hoy, pues, tendrá que ir, tendremos que ir a otra cosa diferente. Eh, ¿Y qué estamos defendiendo? Pues un régimen de derechos y libertades. Estamos defendiendo a las instituciones democráticas de México, a la Constitución. Estamos defendiendo eh, a México de lo que nosotros percibimos como un eh, pues un retroceso autoritario y democrático que nos tiene, no solo como ya dije, divididos, enojados, confrontados, sino eh, pues agravándose en una situación donde se agravan. Muchos de nuestros problemas históricos, ¿no? la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, eh, la falta de Estado de Derecho, la impunidad, lo económico, eh, vemos que se deteriora todos los días y que las familias cada día viven una situación pues, más angustiante en todos los frentes y que la propuesta de eh, el Morena y sus gobiernos no ha podido hacerle frente a estos retos, al contrario, por decisiones que han tomado, las han, los han agravado y nosotros de este lado, de, vamos a decirlo así, de las oposiciones, vemos que tenemos más coincidencias de cómo eh, debemos enfrentar esos retos y de cómo eh, tenemos que unirnos para defender esos principios democráticos que nos unen. Entonces, ahora sí que es más lo que nos une en este momento de México que lo que nos ha separado históricamente como adversarios políticos. Pienso en el PRI de las instituciones, en el PRI que creía en la revolución y lo que había significado su revolución, y pienso en el pan diciéndole a los mexicanos calzonudos, y después reflexiono y digo, ¿y en dónde convergen? No me contestas, déjame ir a un corte. Y regresamos dentro de un momento con Claudia Ruiz Maceo. Y esto que es historia de lo político, pero que es futuro de nuestro país. Regresamos aquí al Día del Juicio. Aguántenos. por el movimiento de transformación por Morena para que siguiera la guarda transformación si hay algún candidato que nos pueda dar otra perspectiva de, de vida algo al pueblo pues hay que verlo probablemente por Morena todavía vería más al candidato que al partido aún no tengo una elección todavía Regresaría con el PRI. Yo quiero ser la candidata del PRI, sí, pero quiero ser la candidata del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano y de todos los mexicanos que no militan en ningún partido, pero que no les gusta el rumbo que está tomando México y quieren algo diferente. Gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en el Día del Juicio. Le preguntábamos a Claudia Ruiz Mací, ¿y en dónde converge aquel tri tricolor y este pan azul? ¿Qué resultado? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde convergen? ¿Cómo? Pues en la defensa del régimen de derechos y libertades, que imperfecto como siempre es, Hemos construido los mexicanos durante muchas décadas en la defensa del régimen constitucional y de las instituciones de la República, de la división de poderes, de la defensa de los órganos autónomos y de la defensa de la construcción de muchas capacidades del Estado mexicano que hoy se han perdido y se han destruido. Por ejemplo, no podemos dejar pasar sin decir nada que eh, hayan desaparecido el seguro popular y que hoy millones de mexicanos cada día en México más de un millón de mexicanos asiste a las instituciones de salud a buscar algún tipo de servicio. Y cada día encuentra menos capacidades del Estado mexicano. ya no hay la cobertura del seguro popular, hay menos medicinas, porque hay un desabasto generalizado por decisiones de política pública erróneas. ¿No? no hay, bueno, ni vacunas, cosas que dábamos por sentadas, ya no hablo de cosas extraordinarias o de medicinas para niños con cáncer o insulina para personas con diabetes. No es posible que dejemos pasar que se haya eh, dejado de fondear con una visión, eh, digamos, no ideológica, sino más plural como corresponde a un país como México, la investigación científica o las becas a los científicos y a los investigadores que... ¿Comparten o no un punto de vista con el punto de vista del gobierno? Pues si México es plural y es incluyente y es muy grandote como para caber en un solo punto de vista o que dejemos pasar sin levantar la voz que eh, estemos en un país donde desaparecen los recursos para apoyar a las mujeres violentadas, ya no se apoya a eh, la red, digamos, que desde la sociedad civil se había construido para albergues de mujeres, pero tampoco los hay ya desde la parte pública. Entonces estamos viendo una destrucción institucional que no propone en su lugar nada más que eh, lo que se advierte como... Prioridades que todos los gobiernos las tienen y es lo natural, ¿no? Eh, obras grandes que no se advierte qué resultados puedan darle al país, pero a costa de la desaparición de muchas otras cosas que apoyaban a las familias en sus inquietudes y problemas más inmediatos, que hoy, pues, vemos, estamos peor que nunca. Más inflación, Menos certidumbre de empleo, alcanza para menos el salario, más violencias contra las mujeres, más homicidios dolosos que nunca, más feminicidios, más extorsiones, menos medicinas, menos capacidad, menos inversión en infraestructura pública. Y esta degradación de nuestra vida colectiva que tiene tan angustiados a los mexicanos, pues nosotros no podemos dejarla pasar. Y ahí es donde podemos converger, ahí es donde hemos convergido en la oposición diciendo tenemos que defender esto, tenemos que defender lo que nos ha costado generaciones construir, capacidades, principios democráticos, eh, pues tratar de darle servicios a, básicos a los mexicanos y las instituciones pues, siempre se podrán perfeccionar. Lo que no se puede es destruir y dejar en el desamparo a los mexicanos ante una incertidumbre tremenda por el entorno económico por el avance de la criminalidad, por la impunidad, por los cambios globales que también existen y son reales e inciden en el país, y pues simplemente estar ausente y pensar que con la transferencia de recursos directos a la gente y no la construcción de capacidades individuales y sociales, vamos a poder sostener un modelo de país que creo, eh, desde mi punto de vista, nadie puede decir que hoy esté mejor. Hace cuatro años. A ver, de pronto se dice todo esto que me has argumentado, que parece muy interesante y que dices, bueno, sí, fíjate que fue esto, no se, se dejó de hacer esto, se dejó sí. de hacer aquello con la gente, pero en el fondo lo que parece que se dejó de hacer fue de beneficiar a una serie de gente que tomaba muchísimos recursos de todo lo que sucedía. Por ejemplo, ¿dónde y quiénes eran los dueños? de la gran red de distribución de medicamentos, entre los que estaba mucha gente de tu partido. Uh -huh, uh -huh. ¿Quién estaba detrás de los... y que no funcionaba, ¿eh? porque todos somos, todos somos testigos de que la gente en el Seguro Social no ahora, desde hace muchos años, se quedaban tendidos en el suelo. Sí, no era suficiente tampoco, eso es de, acu este, estoy de acuerdo. Entonces, que no era nada nuevo. Que ya no estuvieran ciertas cosas como las guarderías de los niños en manos de directores que tenían en eso su negocio, no en tanto a la gente, sino cómo era el negocio de esto. A ver, la transformación de la protección a lo privado, que no parecía ser tan bueno para lo, para lo común, no era necesario. Yo creo que eh, coincidimos, yo creo que todos los mexicanos, e incluso la oposición con eh, Morena, coincidimos en cuáles son los apremios del país, ¿no? reducir la desigualdad, que la gente tenga mínimamente servicios eh, dignos de salud, la posibilidad de tener un trabajo que esté bien remunerado, eh, que haya un grado, de, un nivel de seguridad aceptable para que la gente pueda pues, vivir y desarrollarse y hacer sus actividades. O sea, en, en los quées yo creo que coincidimos todos, en los cómo es donde no. Y tú hablas de ejemplos de eh, si la red de abasto de medicina, yo no sé de quién era de, o de quiénes participaban en esas redes, pero eh, y sin duda, pues oye, donde hay exceso corrupción, pues que se investigue y se castigue, si ese no es el tema, acabar con la corrupción, todo el mundo quiere, pero requiere de un esfuerzo sostenido y eh, planeado con objetividad. Lo que no puedes hacer es centralizar las compras de medicinas y dejar el desabasto a todo el sistema nacional de salud, que es lo que pasó. Fracasó el modelo consolidado de compras en la Secretaría de Hacienda que se propuso. Bueno, a lo mejor el, el objetivo era noble y lo podríamos hasta compartir, pero el, la solución y la instrumentación de esa solución fue pésima. Y el resultado está a la vista. Ah, bueno, pues hay que corregir el rumbo. Es lo mismo con la Estrategia Nacional de Seguridad. El gobierno entra al gobierno, hace un planteamiento de cómo enfrentar el tema de la inseguridad. Se lo hace al Congreso, el Congreso hace lo que le toca hacer, en el Senado por lo menos lo hicimos. Dijimos, a ver, de esta manera, no lo que nos planteas, pero de esta manera sí, nos sentamos, acordamos. Convenimos un camino aceptable para el gobierno y aceptable para la oposición, dimos nuestros votos y a tres años un fracaso del modelo y de la estrategia de seguridad y no hay voluntad de corregir el rumbo. Todos queremos seguridad, pero no a costa de nuestros derechos y libertades. Ah, oye, no ha funcionado lo que intenté y, te, y el voto de confianza que me diste. Bueno, pues ajustemos y veamos qué no funciona. Esa es la voluntad que no vemos. Y es lo que en la oposición nos hace decir, pues hay que plantear otro modelo. Si el gobierno no quiere ajustar lo que no funciona y que está a la vista y que además es nuestra función señalar, bueno, pues planteemos alternativas, que también es nuestra función en un régimen democrático. La función de cualquier oposición, plantear alternativas, señalar deficiencias y plantear alternativas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver, el problema fundamental que se planteaba al final del sexenio pasado era si México tenía que seguir eh, metido en un régimen donde solamente importaba el mercado. Me dices, tú sí, coincidimos en que tenemos la identificación clara de cuáles eran los males. Sí. No, no estamos de acuerdo en el cómo. Eh, correcto. Y, este, y entonces, ¿cómo hacerle? Pues nosotros lo que vemos. Porque seguir protegiendo sí. el, el mercado. Así... No, es que ese es, el, ese es, ese es como el, 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 el clásico falso de debate que le encanta a, a, a Morena, ¿no? Es que ustedes, si no les gusta cómo lo hago, entonces lo que quería, lo que quieren es proteger los intereses de unos cuantos. Pues no. Lo que nosotros, por lo menos los periodistas, siempre hemos planteado, es una economía de mercado con sentido social, un modelo económico mixto donde el Estado tiene una rectoría, donde tienes organismos especializados para regular, para vigilar y corregir excesos mismos del mercado y asegurar que las metas sociales del Estado mexicano pues se puedan ir cumpliendo. No se trata de privilegiar a unos pocos o que el gobierno haga todo. Regresar a un modelo donde el gobierno hace todo y es el principal proveedor, constructor y distribuidor de bienes y servicios, pues me parece que también ya es un modelo que está agotado. Tenemos que imaginar otra cosa en donde el gobierno hace su función, el sector privado hace su función y complementa, no sustituye, pero complementa el esfuerzo del gobierno. Y el sector obviamente social hace lo suyo. El sector productivo hace lo suyo. La iniciativa privada hace lo suyo y el gobierno hace lo suyo. No se trata de que el gobierno haga todo o que el sector privado haga todo lo que debe hacer el gobierno. Se trata de tener un gobierno fuerte que pueda regular, que pueda proveer condiciones y facilitar la labor del sector privado, de generar empleo de vigilar que ese empleo sea digno y sea bien remunerado, de que el Estado pueda solo y en lo donde cabe en conjunto con el sector privado, pues proveerle a los mexicanos no solo la educación, sino las habilidades que necesitan para un mundo que está cambiando. Y eso es lo que no vemos, vemos una eh, vuelta a un modelo del Estado que todo hace, que todo puede y que todo resuelve, que fracasó, ya, aquí en México y en el mundo. Y eh, creemos que debe haber una alternativa diferente, en donde no es un Estado todólogo, es un Estado fuerte, sí, que impone la ley, que regula con organismos, eh, digamos, autónomos, especializados, que ayuden a regular ese mercado y el Estado que asegure... Que las metas sociales de reducción de desigualdad, de acabar con la pobreza, de mejor educación, de mejores bienes de salud, por ejemplo, o servicios, pues lleguen a la población de manera más homogénea. De eso se trata. Pero este modelo de concentración me parece que, pues, bueno, yo pensé que ya había quedado superado hace como 40 años. Y resulta que ahora es el modelo vigente, pues yo creo que ahí sí también hay una, pues una crítica válida que hacer porque ya lo vivimos. 40 años que era parte, que era gobierno de tu partido, déjame claro. un corte. Y te voy a decir otra cosa que, que me parece muy interesante. Exactamente tú, todo lo que me has dicho para decir cómo tendría que establecerse una mejor forma de gobierno, es lo que siempre ha, ha criticado el PAN. No me contestes, déjame ir a un corte. Y volvemos con esa, con esa respuesta. Gracias a usted por acompañarnos aquí en el día del juicio. Vamos a ir un corte y regresamos con Claudia Ruiz Macé en esto que creo, creo que le va a servir a usted para normar su criterio. Regresamos en un momento. Este, menos delincuencia. Que se pongan a trabajar nada más y que ayuden al pueblo en realidad porque no hacen nada. Con su sello personal, pero seguir este, la transformación. Que continúen con el movimiento y que no se dejen llevar por las tentaciones del poder. Que se pongan al nivel de los que estamos realmente padeciendo. Todo, todo, todos todo los, los costos de, de, de la realidad. Una cosa es el presidente y el aprecio que le tienen los mexicanos y otra cosa es que ese aprecio que le tienen los mexicanos se vaya a traducir automáticamente en un respaldo eh, igual a su popularidad en las elecciones de 2024. Pues muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en el Día del Juicio. Estamos platicando con Claudia Ruiz Macías, decíamos a ustedes, de ese PRI que un día hubo en este país, de este PRI que hoy se debate en una nueva forma de ser, y, y, y de estas alianzas que decíamos hace un momento, parece que todo lo que tú piensas es lo que ha sido la bandera de lucha del panismo durante mucho tiempo. ¿Qué van a hacer? Pues justamente lo que estamos buscando muchos es concretar un proyecto de las oposiciones eh, que sea plural, incluyente, progresista y que trascienda los partidos. Yo creo que eh, lo que tenemos que hacer y en lo que estamos empeñados y trabajando muchos todos los días es justamente en construir ese proyecto que no sea nada más de uno, dos, tres o cuatro partidos que deben estar sino que pueda convocar también a la sociedad de una manera más amplia, a representaciones o liderazgos sociales que representan causas, inquietudes particulares de grupos de ciudadanos y que hoy no se ven reconocidos en el proyecto que plantea Morena. Necesitan una alternativa y yo creo que esa alternativa tiene que ser así, abierta, plural, muy progresista pero reconociendo la diversidad que tenemos en el país y que también, estoy convencida de ello, la mayoría de los mexicanos no queremos ya un país que está todo el día enfrentado, dividido y confrontado. Si tenemos tantos retos, pues lo que se necesita es sumar y no excluir y no eh, adjetivar e insultar al que piensa diferente. ¿Cómo encontramos juntos el camino que reconozca esa diversidad y esa pluralidad? Y pueda enfrentar mejor de lo que hemos hecho en este gobierno, cuatro años, y en todos los gobiernos anteriores, que no hemos podido abatir estos grandes problemas. La desigualdad, por principio, miles de millones de dólares gastados en programas para la eh, pobreza, y no hemos siquiera podido abatir la pobreza extrema en México, ni lo, quienes gobernamos antes, ni quienes gobiernan ahora. Y dando. Dádivas directas a las personas, pues no se construyen capacidades sostenibles para el desarrollo del país al futuro. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a enfrentar la seguridad? Nada de lo que hemos hecho ha funcionado. Al contrario, se ha agravado y ha seguido avanzando la criminalidad. Nada de lo que ha hecho este gobierno en estos cuatro años y la militarización, por cierto, profundizarla no es una solución ni para la seguridad ni para ningún otro tema de otros que están atendiendo indebidamente las Fuerzas Armadas, a quienes respeto y, y, y de verdad reconozco. Ni nada de lo que hicimos en el pasado funcionó como hubiéramos querido. Pues entonces estamos obligados a pensar entre todos otra solución, porque lo que estamos haciendo no funciona en seguridad ni en economía ni en lo social. Entonces, haciendo lo mismo, no vamos a llegar a ningún lado diferente. Yo no quiero volver al pasado, yo creo que nadie quiere volver al pasado. Lo que tenemos que imaginar es un nuevo camino para México, para este México tan grande, tan plural, tan asimétrico. Y entonces, pues claro. Si tú dices esta es la gran solución, bueno, pues a lo mejor es la gran solución en la Ciudad de México o en Nuevo León, pero no es la gran solución para Chiapas o para la Sierra de Guerrero. Y estamos obligados a pensar también así, en un régimen además competencial, pues muy complejo, porque tienes a la federación, tienes a los estados, a los municipios, en, en materias concurrentes o propias, pues muy complicadas. Por no hablar de otro, la seguridad. Los municipios tienen tareas de seguridad constitucionales que no puede hacer la Federación o que no pueden hacer los estados. ¿Cómo construimos las policías que necesitamos en un esquema así? Bueno, pues con mucha voluntad y con mucha paciencia, porque también esto está reinventando el agua tibia todos cada tres años en lo municipal y cada seis en lo estatal o en lo federal, pues hace que hayamos dilapidado muchos recursos también como país y eso no está bien. Entonces creo que hay una vía diferente, que no es volver al pasado, que no es el modelo que nos están planteando ahora que todos los indicadores y no los, no los datos míos ni los de nadie, los datos públicos del Inegi demuestran que estamos mejor, estamos peor en lo económico, peor en la seguridad, peor en impunidad y algo muy grave, peor en la esperanza. Los mexicanos hoy tenemos una gran incertidumbre, en todo, todos los días. Nadie sabe si nos va a alcanzar el dinero, si vas a tener trabajo mañana, si vas a salir de tu casa y te van a asaltar, o si te va a violentar tu pareja, tu marido o tu padrastro y alguien te va a ayudar. Y algo que también me preocupa mucho, dejando pasar todas las oportunidades de los cambios que se están dando en el mundo, en una realineación geopolítica muy importante, y México no está aprovechando. Todas sus ventajas competitivas y comparativas, ni la red de tratados internacionales que tiene, que son una red de protección para México y para su desarrollo, como debiéramos, porque estamos caminando para atrás y pensando en soluciones, literalmente, del siglo pasado y de hace 70 años para resolver los problemas del México del siglo XXI y dejando de prevenir y de prepararnos para los retos que van a venir en los siguientes años. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero dime una cosa. Claudia Ruiz Mace se ha convertido hoy por hoy, lo decimos todos los que escribimos, los que estamos en, frente a las cámaras o los micrófonos, en la candidata del PRI. No sé qué vaya a pasar dentro de tu partido, pero para los ojos de nosotros, tú pareces la candidata más fuerte del partido, la que tiene más clara la idea, pero tú dices no volver al pasado. A ver, el pasado inmediato era de tu partido, uh -huh. pero tu partido no ha cambiado. ¿Qué ofreces? Pues ese es justo el tema. Las, los partidos evolucionan, ¿no? Y tienen que ir cambiando. La sociedad, lo mismo. Y los problemas, pues, eh, si bien pueden ser algunos estructurales, pues también van evolucionando y tomando eh, características distintas. Y tenemos que hacer lo propio, no solo los políticos, eso sí, siempre con congruencia y con los principios que nos caracterizan a cada uno, los, los institutos políticos. Yo he dicho, y en este ejercicio que convocó mi partido, en donde pues, hasta hoy participamos ocho militantes, que yo quiero ser la candidata del PRI, sí, pero quiero ser la candidata del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano y de todos los mexicanos que no militan en ningún partido, pero que no les gusta el rumbo que está tomando México y quieren algo diferente. Yo no quiero ser nada más la candidata de los priistas, yo quiero encabezar un proyecto de la sociedad, que claro, los partidos políticos somos necesarios en el sistema político electoral, somos el carrito, registramos, movilizamos organizamos y tenemos la experiencia ¿no? de participación electoral, pero no basta con los partidos. Yo creo que la sociedad que está inconforme con el estado de cosas, y estoy segura que son millones y los números así lo muestran, prácticamente hay un 50% de gente que, digamos, eh, manifiesta intención de respaldar a Morena y prácticamente un 50% que manifiesta una intención de respaldar a una u otra o las oposiciones, entonces hay gente, la mitad, que no está de acuerdo en el rumbo que tiene el país yo quiero encabezar un proyecto de toda esa gente, no de un partido que de alguna manera pues limita el ser candidato nada más de una opción, yo quiero construir una alternativa mucho más amplia y sobre todo que se apropie la ciudadanía de ella que refleje esas causas y esas inquietudes de millones de ciudadanos que ni militan en ningún partido, ni nunca van a militar en ningún partido, y que no les interesa militar en ningún partido, pero sí les interesa una oferta política que responda a sus inquietudes puntuales. Y eso es en lo que yo estoy trabajando y lo que quiero construir. Por eso, desde mi partido y desde mi acción política, digamos, estoy empujando la construcción de una alianza que ya no es la misma que hubo en la elección del 21 y que hoy, pues, está rota claramente por la falta de confianza en, en, en la dirigencia de mi partido y por la posición que la mayoría de los legisladores del PRI tomaron en la votación eh, de, de militarización de hace algunas semanas. Entonces hay que construir otra cosa. Ya tenemos la experiencia de esa alianza, ya sabemos qué funcionó, qué no funcionó, y parte de lo que no funcionó, desde luego, es que bueno, pues las alianzas tienen que estar fincadas en compromisos, valores, principios compartidos y que se honren, que aparentemente pues, es lo que no sucedió. Pero también lo que no sucedió es que no logramos, como partidos, eh, explicarle a las militancias y simpatizantes de esos partidos por qué íbamos juntos y qué... Era el proyecto que estábamos planteando en conjunto. Y eso, pues, es algo que se tiene que construir de otra manera en una nueva etapa eh, de alianza o de coalición o de frente o como se tenga que llamar, eh, que incluya no solo a mi partido, a los otros tres partidos de oposición, a los millones que no militan pero tienen causas y no les gusta el rumbo de México, a los que votaron por Morena y a lo mejor están decepcionados también. Mira, en una de esas hasta el PT y el Verde. Les construimos acá una plataforma y un proyecto que recoja sus causas y sus sentimientos más preciados. Aquí se trata de sumar a la mayoría y sobre todo de dejar de dividir a México, que me parece que es algo que nos está haciendo muchísimo daño y que ha debilitado la vida social, la convivencia social, que ciertamente ha debilitado y demeritado mucho la discusión y la negociación política. Y, y, y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas también. Y eso nos debe preocupar a todos. Cuando la gente deja de creer en la democracia y prefiere modelos autoritarios, pues yo creo que eso a todos nos debe preocupar porque es un patrimonio de todos que no podemos permitir que se siga degradando. Es el proyecto que yo quiero construir. Fíjate que de repente al amparo de todo lo que nos has platicado, de tu proyecto y tu visión de cómo podría ser esto, ¿cómo explicarías? La popularidad de Andrés Manuel López Obrador y de Morena frente a todos los fracasos que tú planteas que sucedieron y, y, y cómo la convocatoria a esto que podría decir, según los análisis de muchísima gente, que no existe oportunidad para la oposición. Mira, primero, empiezo por lo último. Eh, pues. Muchos opinadores dicen no hay manera y la verdad es que los números ahí están. Eh, digamos, Morena y el proyecto encabezado por el presidente en 2018 ganó con más o menos 47% de los votos. Las oposiciones sumadas, sumadas, que no estábamos sumadas, 53% de los votos, pero muy bien, ganó 30 millones de votos, gran respaldo, gran legitimidad, perfecto. Elecciones del 21. Morena y sus aliados perdieron, tuvieron 16 millones de votos menos. Claro, me dirás, es una intermedia, no es lo mismo. Bueno, pero había gobernaturas, había congresos locales, pero bueno, te la compro, no es lo mismo. Las oposiciones sumadas, más de un millón de votos más que los que tuvo Morena. Entonces, yo creo que los mexicanos, y también lo muestran los números, y allá hablamos de que los números muestran que las oposiciones sumadas concitan más o menos de intención de voto alrededor del 50% igual que morena y sus aliados el 50% y más o menos hay un 8% de, de votantes independientes que poco se van a esperar a ver ¿no? eh, entonces oportunidad de competir y ganar hay eso lo muestran los números qué pasa con la popularidad del presidente yo creo que los mexicanos distinguen claramente entre el aprecio que le tienen al presidente su partido y al gobierno porque si tú ves también las encuestas, la gente pues no está satisfecha con los resultados del gobierno, en seguridad, en lo económico, en lo social, en los servicios públicos no está satisfecha, pero al presidente lo quieren, al presidente le tienen gran aprecio y reconocimiento. Yo creo que el presidente es eh, sin duda, un político que maneja extraordinariamente la comunicación y conecta muy bien con la ciudadanía porque habla de una manera muy clara, muy directa, en términos eh, comprensibles para la mayoría de la gente. Y la gente está convencida que el presidente es una persona que tiene muy buenas intenciones y le creen. Es un tema de conexión afectiva, emocional con el presidente que. Hay que, pues hay que admirarlo porque es real, pero sí distingue de los malos resultados del gobierno y de su partido. No se traslada ese afecto. Y yo, entonces, el presidente no va a estar en la boleta. El presidente pues, es el presidente de todos los mexicanos y hace lo suyo. Y, y muchas veces, o todos los días desde la mañanera, fija los tema, términos del debate y plantea hábilmente falsos debates no en torno a los temas importantes, pero... De todas maneras, la ciudadanía te sigue enarrojando los números que en un 50% pues quieren apoyar a otras opciones distintas. Una cosa es el presidente y el aprecio que le tienen los mexicanos. Y otra cosa es que ese aprecio que le tienen los mexicanos se vaya a traducir automáticamente en un respaldo eh, igual a su popularidad en las elecciones de 2024. Que por cierto, antes de llegar al 24 hay que pasar por el 23 sí. y ahí también y ahí, hay ahí, una chamba interesante y, que hacer. Y ahí viene. Claudia, dime una cosa. No tienes rencor hacia el PRI. Tú tienes una historia en el PRI. ¿no? Hay una, una familia que está detrás de ti y que es una historia en el PRI. No tienes rencor, no guardas resabios hacia toda esa historia. Pues fíjate que no, Miguel Ángel, yo eh, pues, pertenezco a dos familias que han estado ligadas a la historia política de México y obviamente a mi partido, y pues de las dos he abrevado eh, muchas cosas. Mi formación política y mi ejemplo de cómo debe hacerse política y cómo debe ser un político lo, lo obtuve y lo obtengo todos los días de, de mi padre. Pero, pues no guardo rencor porque la verdad es que en la vida hay que mirar hacia adelante y no hay que, eh, que cargar cosas que te lastren. Y yo decidí hace mucho justo eso: mirar hacia adelante y ser feliz, que siempre es una decisión, ¿no? Y, y en ese sentido, pues no, rencor de la vida, de una circunstancia, de una tragedia que vivimos y que superamos, pues no, realmente. Eh, pues me duele todos los días, pero ¿hacia quién guarda rencor? La verdad es que ¿para qué? Mejor ir hacia adelante. Yo creo que la gente que guarda rencores luego pierde objetividad y perspectiva, ¿no? ¿Y menos en la política? Pues en la política mucho menos. La política no se puede hacer desde el rencor porque es negar la política. Y creo que es parte de lo que estamos viendo ahorita, que muchas veces vemos pues, espectáculos muy lamentables del nivel de de diálogo, bueno, no de diálogo, más bien de intercambios que se dan, cómo no se pueden construir acuerdos porque no hay respeto ni tolerancia a, ni disposición a escuchar al que piensa diferente. Entonces, cuando haces política desde, desde la, los gatos en la panza, no se avanza. Y es lo que estamos viendo hoy, lamentablemente, me parece, en el país de muchas maneras, en las cámaras en los congresos locales, descalificaciones, ninguna disposición a escuchar un punto de vista diferente o a argumentar tu propio punto de vista, sino más bien a insultar al que tienes enfrente. Y creo que esa es la negación no solo de la política, sino de la posibilidad de la convivencia civilizada. Y no podemos renunciar a eso. Yo por eso escojo siempre muy bien mis palabras, puedo ser dura. Pero siempre intento ser respetuosa y nunca descalifico a alguien porque tenga una ideología distinta a la que yo tengo. Cosa que, por cierto, no puedo decir de mis compañeros de Morena y del oficialismo en general. En general, porque hay sus excepciones. Una última pregunta. ¿Apoyarías a un candidato panista? Apoyaría al candidato de este frente, alianza, coalición amplia, grande, incluyente y con la sociedad civil, que sea quien mejor pueda encabezar ese proyecto. Y tenga mayores posibilidades de ser competitivo y de ganar. Creo que es de eso se trata: de convocar a ese esfuerzo que sume a todos los mejores cuadros, del PRI, del PAN, del PRD, del DMC, hasta de Morena, de la sociedad civil, de la academia, donde estén. Se necesitan los mejores en un solo proyecto, no solo electoral, sino de gobierno y legislativo, para México que necesita muchas cosas que no hemos hecho, ni lo hicimos a cabalidad, ni también nosotros, cuando tuvimos la oportunidad, ni lo están haciendo ahora. Yo quiero encabezar ese proyecto. Si hay alguien mejor, sin duda me sumo. Si ese es el proyecto, ese proyecto grande y de todos. Porque de verdad, como ya te dije, México es muy grandote como para que solo impere una visión o solo se oiga una sola voz. ¿Es el tiempo de las mujeres? Siempre ha sido, nada más que ahora hay que reivindicarlo. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en gracias el Día del Juicio, ti. Claudia. Y seguramente, si nos permites, te volveremos a invitar porque creo que, creo que hay que seguir esta, esta conversación durante mucho tiempo más. Descubrir muchas cosas que son importantes para todos nosotros. Y gracias a usted por haber estado aquí con nosotros en el Día del Juicio. Soy Miguel Ángel Velázquez y como siempre, recuerde que tengo algo que informarle. Hasta la próxima.